El Día de los Caídos o Memorial Day se celebra en todo el país con barbacoas, desfiles y festivales en la comunidad. La tradición en la ciudad de Hialeah es llevar a cabo una ceremonia oficial para recordar a nuestros héroes con oradores reconocidos. De Barros le dijo al público, mientras Memorial Day se refiere específicamente a aquellos que han muerto durante su servicio en las Fuerzas Armadas, el espíritu alrededor de todos los que sirven para proteger, defender y mantener la seguridad de nuestro país, incluye a nuestros funcionarios locales y otros rescatistas. Damos las gracias a todos ustedes por su servicio a nuestra nación. Estamos en deuda con ustedes. La ceremonia se llevó a cabo en el Parque Triangle en Hialeah, donde miembros de la comunidad, oficiales y las familias de los veteranos de guerra se reunieron para compartir sus historias y dar las gracias a todos aquellos que han servido. Every day. El alcalde le dijo al público, cada día debería de ser el Día de los Caídos. Todos los días debemos recordar a esos hombres y mujeres que dieron su vida en servicio y los que siguen la lucha diariamente para proteger esas libertades, el estilo de vida que a veces damos por hecho. Para nosotros en la ciudad de Hialeah le damos la bienvenida. Esta es una tradición que siempre va a estar aquí y nunca olvidaremos a nuestros héroes. El comandante Weddle contó la historia sobre uno de sus amigos, el teniente Michael McGreevy, de la Academia Naval, que perdió su vida en una operación de lucha contra los talibanes en Afganistán en el 2005. McGreevy murió en un intento heroico cuando rescató a sus compañeros que estaban bajo fuego. Weddle contó, voy a hacer una pausa para recordar a su viuda y su niña con la esperanza de que ellos saben que este día es para él. Que los estadounidenses están tomando el tiempo hoy para honrar a aquellos que han dado sus vidas para este país. No olvidemos, ni tampoco nuestros hijos, lo afortunado que es el mundo al tener esta fuerza de combate, protegiendo nuestras libertades, haciendo lo que sea necesario para proteger a nuestro país. Su presencia hoy aquí es un testimonio del pueblo estadounidense. La bandera americana no era el único ejemplo visible del simbolismo patriótico este día. El arreglo de una mesa de comedor también tuvo significado. El propósito de la mesa era para mostrar preocupación por nuestros hombres y mujeres desaparecidos, con una rosa roja ubicada en un florero. El paño blanco simbolizaba la pureza de los motivos de su servicio, la sal representaba las lágrimas de sufrimiento por los desaparecidos y sus familias que mantienen la esperanza de encontrarlos, como explicó el vicecomandante Gary E. Cárdenas. Él continuó a decir que la Biblia representaba la fuerza adquirida a través de fe. Las copas boca abajo significa que no pueden estar con nosotros en este momento. Las sillas están vacías porque están perdidos. Recordemos y nunca olvidemos sus sacrificios. Mientras que los asistentes fueron inspirados por los discursos y presentaciones, uno en particular tuvo un efecto profundo. Miles Eckert was excited when he found the 20. El comandante Larry Sheets contó una historia de un niño llamado Miles Eckert, que encontró un billete de $20 en un restaurante. El niño de 8 años planeaba comprar un juego de video, pero el destino lo llevó en una dirección diferente. Durante una cena en el restaurante con su familia, vio a un miembro de la Guardia Internacional en uniforme. El niño le escribió un mensaje en un papel y le presentó el billete de $20 al hombre, el cual estaba cenando con su propia familia. La nota decía, estimado soldado, mi padre era un soldado, él está en el cielo. He encontrado este billete y en mi familia nos gusta compartir con pasión. Hoy es su día de suerte, gracias por su servicio. Miles solo tenía 4 semanas de edad cuando un atacante de carretera le quitó la vida de su padre, el sargento Andy Eckert, en el 2005. Aunque a Andy se le negó la oportunidad de criar a este joven excepcional, todos podemos imaginar lo orgulloso que estaría de ver su hijo devolver el favor. Gestos como este es uno reconocido en nuestra ciudad año tras año, hasta por los más pequeños. El plegamiento de la bandera sirvió como homenaje a la vida eterna, al patriotismo, la feminidad y paternidad, entre otras cosas. También nuestra Guardia de Honor del Departamento de Policía de Hialeah tuvo su salva de 21 cañonazos. Aunque es un día en que muchos lloran, también es un día donde muchos dan su gratitud.
Estos héroes caídos han luchado para asegurar nuestras libertades y sus esfuerzos no serán en vano. En un momento emocional y excitante, una presentación de globos con los scouts locales se llevó a cabo, donde cada globo fue lanzado cuando los nombres de los héroes caídos de Hialeah se leyeron, incluyendo todos de la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, Afganistán y el asedio de Beirut. Este evento fue patrocinado por First Bank of Florida. Para Hialeah TV 77, les informó Tanya Leeds.